aquesta realitat. Ara peso el temps a una balança, t'enyoro a ritme constant. Hi ha minuts que ens duen l'equipatge i d'altres un instant. Els motius serveixen com a planta i jo rego cada matí interiors i plecs en una manta versus el coixí. Ara aquí present, ara aquí present, no diria res que no pogués sentir. Ara jo aquí, ja no sento res del que no pugui dir. Jo no puc escoltar-vos, ja no puc sentir el dolor d'una bala perduda. El cor. No hi ha crit ni bandera, no hi ha vent que bufi tan, tan fort. Ara aquí present, no diria res que no pogués sentir. Ara jo aquí, ja no sento res del que no pugui dir. Ara aquí present, no diria res que no pogués sentir. Ara jo aquí, ja no sento res del que no pugui dir. Buenas tardes a cada uno de los participantes de este seminario que hemos titulado Gaudí, el modernismo catalán y sus ecos en la Argentina. Mi nombre es Alejandro Martín Pavela Rufa, soy arquitecto y soy el promotor del evento en que están participando. Es un placer poder contar con un público procedente de varios países de América, Europa y Asia. Como siempre, mi primer agradecimiento es para el casal de los Països Catalans de la Ciudad de La Plata y en especial para su presidenta Esther Barnett. Hago extensivo nuestro agradecimiento a las entidades e instituciones que auspician este evento. Generalitat de Catalunya, delegación del Govern a la Argentina, la Universidad de Buenos Aires, a través de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires, la Sociedad Central de Arquitectos,
el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito La Plata, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 7. Y cómo no mencionar al Ayuntamiento y Fundación Gaudí de Riloms, ciudad de los antepasados de Antonio Gaudí. Y también, como no, a Uriart. Agradecemos a las más de 2.000 personas inscritas en este seminario, las cuales nos están siguiendo a través de Zoom y del canal de YouTube de El Casal de los Países Catalanes de la Ciudad de La Plata y del Casal de Ecuador. Como mucho de nosotros, este proyecto cultural nos genera un gran entusiasmo y es generado con un gran esfuerzo, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. Nada de esto podría ser posible sin haberse conformado un equipo de trabajo que hace posible este evento. Quiero nombrarlos a cada uno de ellos, como es Paula Pérez Espinosa, responsable de la comunicación visual del evento desde la Ciudad de La Plata, Santiago Barreiro, encargado del soporte técnico de imagen y sonido de este evento desde Ecuador, Luis Galgur, disertante del día de la fecha, en la Ronda 2, el cual reside en la ciudad de Barcelona. También quiero mencionar a los arquitectos Horacio Juan Pineto y Fernando Martínez Nespral, especialistas de la temática del evento, quienes nos acompañarán en los últimos dos módulos. Hoy les hacemos la invitación de siempre. Por el término de aproximadamente una hora y media, déjense llevar por nuestra propuesta. Adentrarnos en el mundo de la arquitectura modernista catalana, expresada en Antonio Gaudí como su mayor representante. Nuestra idea es, de alguna manera, hacer un resumen, antes de comenzar con los dos, brevísimo, respecto al modo, para todos aquellos que no han podido sumarse en la primera convocatoria, y como de alguna manera un repaso de lo visto. Gaudí nace en 1852 y muere a la edad de 74 años, exactamente en 1926. Tenía familia paterna con orígenes en Rudoms y materna en Reus. Familia de caldereros y agricultores. Sobre todo el tema calderero o de ese rubro es que él tanto aprende a modelar y a pensar en volumetrías de tres dimensiones. Antonio Gaudí era el mayor de 5 hermanos. Él tenía solo 24 años cuando falleció el último de sus hermanos. Realizó su escuela primaria y secundaria en la ciudad de Reus, muy cercana a Rudoms, hasta 1868. A partir del año 1869 y hasta 1878, residió ya en Barcelona, en donde en este último año, en 1878, se recibió de arquitecto. Como Luis explicaba en el primer módulo, en sus inicios, en sus comienzos, en su temprana edad, tuvo muchos problemas de salud, sobre todo por reumatismo de tipo articular. ¿Cómo era Barcelona en esa época, en aproximadamente los años en que nació? En 1854 comienza la demolición de las murallas de Barcelona. En 1859 se inicia lo que fue considerado el Plan Sardá. Y a partir de ese momento, lo que hoy con todo, varios de nosotros conocemos como la Banda Eixample de Barcelona. En 1853, estamos hablando prácticamente de unos 6 años antes del comienzo de este plan de la Eixample de Barcelona, Napoleón III iniciaba a través del barón de Haussmann su plan urbanístico en París. Con lo cual estamos viendo que Barcelona era una ciudad avanzada.
Los puntos relevantes de Gaudí expresados por Mies en su primer módulo fueron el uso de maquetas en forma permanente, el uso de las líneas rectas para construir planos curvos. Antonio Gaudí es un profesional integral. ¿En qué se inspira Antonio Gaudí? Todos nosotros sabemos que básicamente lo que es la naturaleza, como su gran, gran maestra, como él decía. ¿De dónde aprende el uso de la geometría Antonio Gaudí? Básicamente de la calderería, que era el rubro donde su familia llevaba adelante su trabajo. Fue desde joven un gran dibujante, un gran lector y un apasionado de las bibliotecas. ¿En quién se inspira Antonio Gaudí? En Robert Morris, creador del Art and Craft, origen posterior de movimientos como el Art Nouveau, el Modernismo, el Liberty o el Jugendstil. Antonio Gaudí toma la posta de William Morris y se lo considera el primer europeo en recrear ese movimiento, transformando en lo que hoy conocemos el modernismo catalán. Para rematar, voy a nombrar algunas personas, algunos profesionales que en sus comienzos de carrera, de estudiante, fueron determinantes para él. Ya lo iremos viendo luego también con Vázquez, pero el arquitecto Joan Martorell, por ejemplo, un gran especializado en iglesias y asesor luego de Bocavenna, quien fue el modelo de lo que fue de lo que es la Sagrada Familia. Obviamente nombrar al maestro de obras Josep Fonseré, con sus obras de El Paro de la Ciudadela, El Mercado del Born, El Depósito de Aguas. Y como resumen final, su obra de alguna manera que lo liga a los Ebal, que fue la exposición de París, la vitrina de la batería de Comedia. De esta manera va a ser resumido sintéticamente el audio. Y ahora sí, Santi, si querés, damos con el negocio del Módulo 2 a través del video que tenemos preparados. Línia de fum surant per darrere el tret. Resseguir-la amb els ulls com qui busca un record incert. De metralla vaig fer aquest somriure que m'aguanta el cap. De badalls la saviesa que decora tanta realitat. Ara peso el temps a una balança. T'enyoro a ritme constant. Hi ha minuts que ens duen l'equipatge i d'altres un instant.
motius serveixen com a planta i jo rego cada matí interiors i plecs en una manta versos al coixí. Ara aquí present, ara aquí present, no diria res que no pogués sentir. Ara jo aquí, ara jo aquí, ja no sento res del que no pugui dir. Jo no puc escoltar-vos, ja no puc sentir el color d'una bala perduda que de cop travessa el cor. Nos estábamos describiendo por el chat algunos problemas de sonido. Haremos todo lo posible por solucionarlo. Es real, dependemos de la tecnología y haremos todo lo posible. Luis, te paso la posta. Arrancamos con el nuevo voz, ¿te parece? Vale, hola, gracias por estar hoy nuevamente todos conmigo. No sé si se me oye bien. Perfecto. Vale, bien. Normal, porque tenía la sensación. Bueno, para los que ya han estado conmigo no vamos a pasar mucho tiempo, solo agradecer la invitación y vamos a compartir pantalla, a ver si hoy puedo compartirla la primera. Vamos a intentarlo, por lo menos. No sé si estoy haciéndolo de la manera correcta. Espero que la pantalla se abra rápidamente. Estaba abierto, pero se ha cerrado. A veces uno, las tecnologías nos juegan malas pasadas. Bueno, vamos a empezar hablando de las obras manifiesto de Gaudí. ¿Qué quiero decir con las obras manifiesto? No se está abriendo. Ahora. Espero que estéis viendo el cartel. Perfecto. que nos ha... Perfecto, Luis. Gracias. Hoy hablaré de estas obras que yo considero que son obras manifiesto, porque es donde Gaudí, con 30, 31 años, se encuentra con que tiene que explicar lo que él quiere hacer en arquitectura, explicárselo a sí mismo, lo que él considera que es la arquitectura. Y entonces empieza explicando en el año 78, empieza a pensar cómo tiene que ser la casa, cómo tiene que ser la iglesia, cómo tiene que ser el urbanismo. Empieza a considerar lo que él va a dejar en la arquitectura para el final de su vida. Y entonces tenemos pocos textos, lamentablemente se han quemado su archivo y se han quemado algunos textos, pero cada día nos va apareciendo más documentación. Por suerte se va informatizando toda y vamos encontrando más detalles, más fotografías e incluso más textos. En el año 2002 se publicó por segunda vez, pero ya esta vez con mayor dimensión, un texto que escribió Gaudí, probablemente para publicar en una revista, lo escribió en catalán, que era La Casa Pairal. Que en castellano se traduciría como la casa solariega.
cuando él habla de la casa solariega o la casa pairal, está hablando de lo que él querría que cada familia pudiese tener como vivienda. Y el ejemplo más cercano que tenemos de sus obras es la Casa Vicens, que es la que estáis viendo aquí. Era una casa con mucha, como todos los proyectos de Gaudí, muy ambiciosa. En la mayoría de los libros dicen que el señor Vicens era fabricante de cerámica. Hoy tenemos claro que era un agente de bolsa, o sea, era un señor empresario que movía mucho más dinero que un simple ceramista, y de hecho compró y heredó parte de los terrenos que vemos aquí en este plano. Para que os hagáis una idea, el terreno que abarcaba, yo no lo puedo mostrar con el ratón, pero sí que lo puedo mostrar en esta imagen. La fuente que vemos al lado de izquierdo es la que está marcada con una línea roja sobre un pequeño lago en el plano de la parcela. Y el resto era todo el jardín que iremos viendo más adelante. Tenemos un proyecto hecho en el año 83, presentado al ayuntamiento para conseguir permiso, que es este que estamos viendo. Y hay autores que dicen que cuando él empezó a construir este edificio se encontró con un palmito margalló en este terreno, cosa que tampoco es cierta, porque él lo que se encontró son unas casas con unos locales que tuvo que demoler. Pero el palmito sí que lo traía en su memoria, en su explicación, era importante para él porque lo traía desde el campo de Tarragona, donde nacen silvestres estas palmeras. Este plano, que estoy mostrando en un detalle en el lado izquierdo, es significativo porque nos muestra cómo era la manera de trabajar de Gaudí desde ese año hasta el final de sus días. Gaudí se hacía cómplice con los trabajadores, con los operarios, con los obreros. Gaudí se hacía cómplice con los arquitectos que le ayudaban. De alguna manera, para conseguir estas magníficas obras, él tenía que ir negociando paso a paso. Y el ejemplo lo tenemos aquí. El dibujo ambicioso que él hace del palmito margalló en la reja ubica cada uno de esos palmitos de manera oblicua, con la rama que se encuentra en una arista de la cuadrícula. O sea que hace un dibujo maravilloso, pero irrealizable para los operarios. Cada hoja de esta que vemos aquí pesa aproximadamente unos 15 kilos y se tenían que trasladar en carretas de caballo. Las tenían que cargar los operarios a mano, no había grúas, no había sistemas de carga, no había soldadora eléctrica para trasladar y soldarlas en la obra. Entonces, cada una de estas hojas, como vemos aquí, vemos que tiene unos orificios en el lado derecho y arriba y abajo, salían de un molde de fundición y entonces había que taladrar la cuadrícula para ubicarlas dentro de esta enorme reja que pesaba muchas toneladas. Entonces, los herreros seguramente que le explicaron a Gaudí la dificultad de colocarlos de manera oblicua, y Gaudí modificó el proyecto, se hizo una reja preciosa que todo el mundo reconoce como gaudiniana, y además con una estética que hace pensar en algo oriental, en algo naturalista, y que proviene de este modelado en barro que nos dejó Matamala. Las piezas estas se fundían a la tierra con este sistema que vemos aquí, sin ningún tipo de protección, ni cascos, ni gafas, ni anteojos para proteger la vista. Generalmente trabajaban niños, como vemos en esta fotografía. Estaban cargando pesos enormes, ya he dicho, el hierro pesaba aproximadamente entre 12 y 15 kilos, pero el crisol que están cargando estas personas
pesaría aproximadamente unos 50-55 kilos y lo vemos que lo están haciendo niños con cierta facilidad. Se tenían que forjar muchas piezas, se tenían que modelar muchas piezas, se tenía que diseñar cada una y modificar cada una. Y ya vemos en la pieza que tenemos en la parte baja de la foto que aquí empieza el proyecto de Gaudí más ambicioso, que es crear el modernismo. El modernismo nace en estos tres ejemplos, con estas tres viviendas de las cuales yo voy a hablar, el Capricho de Comilla, la Casa Vicens y la Finca Güell, que ya veremos que es un proyecto que es más de lo que hemos leído siempre, mucho más. La Casa Vicens tenía varias fachadas, pero además Gaudí la ubica contra una iglesia que existe en la parte de atrás del edificio, teniendo aquel jardín enorme, podría ubicarlo en el centro del de la finca, y sin embargo Gaudí decide apoyarse contra una pared medianera que ya existía. ¿Y por qué decide esto? Sencillamente porque para Gaudí es muy importante ubicar cada una de esas fachadas con respecto al movimiento del sol. Y de hecho, en cada una de ellas escribe una poesía. En esta que tenemos aquí adelante, escribe del hallar lo foc, visca lo foc del amor. O sea, del amor, del hogar el fuego, viva el fuego del amor. O sea, una poesía romántica. En otra escribe, sol sled, vineme a veure que tinc fred. Sol solecito, ven a verme que tengo frío. Y en la última, o la sombra del estiu, o la sombra del verano, porque es la fachada que él espera que resguarde del sol intenso de Barcelona en verano. De hecho, en esa fachada, en la primera, que está hablando del fuego, ubica esta fuente para refrescar este fuego, para refrescar el calor del verano, ubica esta fuente que va a dar colores tornasolados con la caída del agua. De hecho, es como una especie de telaraña, aquí la vemos, por donde se va a deslizar el agua y va a dejar pequeños pompas de agua, de jabón, para ver colores tornasolados. Utiliza las persianas. Las persianas, como su nombre lo indica, viene de Persia, vienen de Oriente. Para Gaudí, todo esto se inspira absolutamente en los libros que él veía de Oriente. Toda la construcción, las estancias interiores, las palmeras, nos crean un clima de Medio Oriente. Hoy día la casa está muy modificada. Aquí ven una fotografía antigua y la misma fachada en la misma galería, que tal como la vemos hoy, no ha perdido belleza, realmente se encuentra en buen estado, afortunadamente es de estos edificios de Gaudí que podemos decir que se han salvado, pero se ha perdido muchísima parte del jardín, se ha perdido esta maravillosa fuente cascada, quedaría también fresco en verano. Aquí la vemos en el momento del auge del edificio con la fuente bajo y el agua que cae por una especie de cascada, el pasadizo por donde se podía ingresar a ese elemento. Aquí lo vemos ya en época de decadencia, este edificio por los años de la Guerra Civil y posteriores quedó abandonado, se empezó a pensar en aprovechar el jardín para venderlo y hacer edificios, cosa que es lo que ocurrió. Se perdió el manantial de agua de Santa Rita, que era un manantial maravilloso donde la gente de toda Barcelona el día de Santa Rita iba a comprar el agua, entraban en esta pieza. A partir de los años 40, 45, esta gran finca
quedó casi abandonada, luego lo compró una familia que la utilizó hasta que las goteras, la dificultad del mantenimiento de este edificio les obligaron a venderlo, y ahora es un edificio que se puede visitar y es magnífico ver cómo se ha restaurado, pero claro, está entre medianeras, encerrado, se ha perdido gran parte del jardín, pero vemos que Gaudí era tan ambicioso que él mandó a hacer un verde especial, el verde de Gaudí, a la fábrica Pujol y Baucis. Esto es una de las muestras que nos determinan que el fabricante, el dueño de la propiedad, no era fabricante de cerámica, sino que era gente de bolsa. Gaudí diseñó esta maravillosa cerámica que se repite en toda la finca. Vemos el estado actual, con un pequeño jardín, cuidado, protegido, pero rodeado de edificios. Y ahora vemos el interior, tal como lo podemos apreciar cuando lo visitamos actualmente, con el mobiliario original, las pinturas originales de Aleix Clapés, casi todas, paisajes maravillosos que los propietarios disfrutaron, pájaros, animales de varios tipos, figuras florales en los techos. Son techos fabricados con papel maillé, con prensado de cartón, y con unos estucos, las paredes, maravillosos estucos al fuego, que dan una sensación de marmolados. Estos son imágenes de los techos, de los cielos rasos, hechos en cartón piedra, prensados, y después pintados y dibujados encima. Y es un edificio tan moderno, pensemos que el modernismo todavía no había nacido, el Art Nouveau no había nacido, y sin embargo, miren la grifería, miren el revestimiento del baño, el uso de la bañera, la idea de higiene, que realmente es lo que nos va a gustar de todo lo que vamos a encontrar en toda Europa a partir de esos años. En el resto de Europa empieza prácticamente 10 años después el modernismo. Sin embargo, para Gaudí, el modernismo empieza en esta casa, empieza en estos golpes de látigo, del coup de fouet, empieza en el estilo fideo con que se reían del Liberty en Italia. En Italia se hablaba de cuando se hacían estas curvas, lo veían como un estilo fideo, estilo pasta. Los franceses más dignos le dieron el nombre de golpe de látigo, y vemos que Gaudí ya lo ubicó en la Casa Vicens, en la parte baja de esta reja, haciendo esta maravillosa curva que se repite a lo largo de toda la reja. Siempre se había dicho, que y en muchos libros todavía aparece, que la primer casa del modernismo, del Art Nouveau, es la Casa Tassel de Víctor Horta, pero si miramos la fecha, Gaudí se anticipó 10 años. Lo que pasa es que lo hizo en un país latino, en un país con menos difusión, con menos florituras, pero donde ya hoy en día podemos decir que realmente nace el Art Nouveau. Como última fotografía de esta finca, mostraré la última rehabilitación. Como todos vosotros, si un día venís por Barcelona, lo podéis visitar, podéis tener vuestra propia opinión. Yo soy muy crítico con las obras de restauración de las obras de Gaudí, y solamente muestro la imagen de la escalera que se realizó en esta última restauración, para que cada uno saque su opinión de cómo debe ser. Y entro en esta finca Güell, la tercera de las obras, o la segunda de las obras que yo considero que son el manifiesto de Gaudí, la manera de explicar la arquitectura de Gaudí. La finca Güell en realidad es una finca enorme, que aquí solamente estamos viendo la entrada de las caballerizas y la entrada de la finca,
en la mayoría de los libros, en el 99% de los libros que podéis leer de esta finca, hablan de que la finca tenía 20 hectáreas. Ahora ya os mostraré que tenemos documentado que la finca abarcaba 90 hectáreas, o sea, una finca absolutamente enorme, casi era la cuarta parte de Barcelona de aquella época. Esto que vemos aquí son simplemente la entrada de las caballerizas, que ahora se llaman pabellones Güell. Es algo que, un proyecto que le encargan a Gaudí para... con mucha ilusión le encarga a Güell, pero Gaudí no lo conocía más que este es el primer trabajo que realiza para Güell. Gaudí tenía 30 años, piensa que si gasta mucho dinero en esta obra, Güell no le encargaría más trabajos, por lo cual utiliza materiales muy sencillos, ladrillo. Él piensa, estoy haciendo unas caballerizas, pero... sin embargo, ya nos muestra quién era Gaudí, lo ambicioso que era. Esta puerta que vemos aquí es una pieza de forja. Yo creo que de las piezas más importantes de forja que se han realizado en toda Europa. Es una puerta que mide casi 6 metros de largo, de ancho. Tiene un eje principal que está soportado en una de las piedras, en esta piedra con la letra G, que se convierte en la firma de Gaudí y de Güell, y es una pieza que, a pesar de no tener cojinetes, de no tener sistemas de engrasado, lo puede abrir una niña o un niño de muy poca edad, con muy poco, y es una pieza que pesa 7 toneladas. O sea que realmente vemos que el trabajo de Gaudí en estas caballerizas es algo impresionante. Aquí os muestro la planta y el alzado de este edificio. La planta tiene la casa del portero a mano izquierda y luego las caballerizas y el picadero por donde van a lavar los caballos. Si observan el picadero en el alzado, verán que es una pieza que casi parece una iglesia. Es una pieza importante, con una entrada de luz importante. Incluso las caballerizas tienen entrada de luz, o sea, no es un lugar oscuro, al contrario, es un lugar muy noble. Esto que estoy mostrando aquí es lo que era la finca de Güell, y las caballerizas las vemos en la parte superior de la foto, o sea, que están bastante alejadas de lo que luego se va a convertir en el Palacio de Pedralbes. El palacio de Pedralbes, que vemos aquí en la foto derecha, proviene de la finca Güell, que era la propiedad del padre de Eusebio Güell, de Juan Güell, que tenía esta propiedad y que mantiene la estructura. Gaudí mantiene la estructura, sin embargo, construye elementos, la salida del terrado, hace algunas reformas Gaudí, en este edificio que había hecho Martorell. Para que os hagáis una idea, la finca Güell fue comprando diferentes fincas hasta unirlas y convertir estas 90 hectáreas de las que le hablaba. La puerta que vemos dibujado en la foto derecha era la puerta de ingreso, la puerta sur de ingreso, que también realiza Gaudí, y que hoy día, como quedó dividida la ciudad por la diagonal, pues la vemos en la parte superior, la puerta del Palacio de Pedralbes. Aquí ven un plano del momento, de la época de Gaudí, de Sarrià y Las Corts, que son dos, hoy día son dos barrios, en aquella época eran dos pueblos adyacentes a Barcelona, donde estaban ubicadas las fincas que Güell fue comprando y que Gaudí de alguna manera fue ayudándole en el proyecto de movimiento de aguas. En la pretensión de Güell con la compra de esta finca era la de traer aguas de Garraf, de otra finca de su propiedad, y venderle agua a toda Barcelona. Es un proyecto fallido, muy poco estudiado, muy poco conocido. Esto que ven en color naranja es
lo que sería la finca Well en aquel momento. Y esto es la puerta que he mostrado en esa foto del Google Map, la puerta sur, que todavía existe muy cerca de la Facultad de Farmacia. Y esto que ven a la derecha es uno de los mojones, de los cientos de mojones que tenía que haber para delimitar esta finca, mojones o hitos, y que vemos que ya tienen letras modernistas, la letra G, que es de alguna manera la firma de Gaudí o de Güell, y el año 1884. Esto que vemos aquí era parte de la obra que Gaudí realiza para Güell, una hermosa fuente que todavía subsiste de una manera muy, muy modificada, y que todavía se puede visitar en los jardines del palacio, así como pérgolas y otros elementos que han quedado abandonados, que han quedado dispersados de lo que era la verdadera finca. Aquí vemos la foto anterior, pero dentro de esa foto, en la parte del cielo, vemos un elemento que Gaudí diseñó y que en realidad realizó dos kioscos que ahora veremos, para enviarle al rey de España en aquel momento, Alfonso XII, enviárselo como regalo, para que cuando el rey visitaba Comillas, por eso esta obra tiene que ver con Comillas, cuando visitaba podía estar tomando el té en uno de estos kioscos. De hecho, se realizaron los dos que vemos aquí. Cada año, en el año 81, se realizó uno, se envió por tren desmontado a Comillas, estuvo en el Palacio de Sobrellanos, el rey lo utilizó un día o dos, tomó su té y el kiosco volvió a Barcelona, y a los dos años le encargaron a Gaudí otro kiosco porque el rey volvía, y Gaudí diseñó este otro. Eran kioscos que tenían música en esas campanas, tenía una mesa de vidrio enorme que en el primer viaje se rompió y tuvieron que apurarse a fabricar otra mesa de vidrio enorme para mandarla a Comillas. Imagínense que en esa época los viajes eran una cosa muy compleja, pero la ambición de toda esta gente hacía que esto fuese una realidad. Esto que están viendo aquí son 5 de las 10 casas o masías o estancias que compró Güell, junto con los terrenos. A lo que le interesaba a Güell no eran las casas, sino que eran los terrenos para poder traer el agua desde Garraf, donde también tenía unas bodegas, tenía un proyecto de pabellón de casa que no se realizó, pero que Gaudí dibujó con mucho detalle, y tenía un manantial de agua que se llamaba La Falconera, que todavía existe, donde salía agua potable, y que Gaudí, Güell pretendía llevar hasta el centro de Barcelona, hasta su terreno en Pedralbes. De este pabellón, de estas bodegas de Garraf, hablaré en el próximo encuentro que tengamos. Ahora intentaré mostraros rápidamente los elementos que se han perdido. Lamentablemente eran elementos de ladrillo, de alguna manera como arquitectura efímera. Aquí vemos a la familia de Güell, a las hijas de Güell, disfrutando de este mirador que daba hacia la Riera, a la Riera Blanca, el límite entre Barcelona y Hospitalet, y que Gaudí construyó simplemente como un juego arquitectónico. Era un juego de cómo componer paredes con ladrillos, aprovechando de ahorrar la mayor cantidad de ladrillos posibles, hacerlo lo más ligero posible. Era un juego de formas que yo creo que
muestran realmente el dominio de los albañiles y de Gaudí a la hora de hacer este tipo de proyectos. Para terminar de hablar de esta finca, de la cual nos podríamos pasar hablando horas y horas, mostraré esta salida de escaleras que vemos a la derecha, que estaba encima del Palacio de Pedralbes. Era simplemente una salida para sentarse a tomar el aire y ver la montaña de Montjuïc, y lo que vemos a la izquierda era un picadero exterior que estaba en el Palacio de Pedralbes, donde podían mirar cómo se movían los caballos, jugar con ellos, y es una pequeña entrada que se ha perdido. El interior de estas caballerizas eran un espacio, como ya he comentado, muy luminoso, pero al mismo tiempo eran simplemente unas caballerizas. Están hechas las paredes son de muy gruesas y están hechas del material de tapia, o sea, una especie de adobe, de barro, que cuando se hizo la restauración pudimos comprobar que era un material muy, muy pobre, y el trabajo de ladrillo. A pesar de eso, este espacio se utilizó durante muchos años como biblioteca. Aquí estuvo la Cátedra Gaudí, aquí lo vemos al profesor Bassegoda, fue profesor mío durante muchos años y uno de los expertos en Gaudí, que nos ha dejado mucha bibliografía. Un personaje muy discutido, pero al mismo tiempo amado y odiado en Barcelona. Para mostrar lo ambicioso y lo perfeccionista que era Gaudí, en el picadero nos encontramos con este arco de esta puerta, que era la que permitía la entrada y la salida de los caballos al picadero exterior y el lugar donde se guardaban los carros. Pues vemos que este arco en la parte superior está soportando otro arco que de alguna manera está soportando toda la bóveda que va a dar cobertura a esta planta cuadrada, que al mismo tiempo se convierte en un espacio circular. Esto es nos demuestra de alguna manera la ambición de Gaudí de aprender a hacer arquitectura. Otra imagen de los estucados, de los detalles. Y antes hablábamos el otro día de que Gaudí era como un director de cine que para cada una de sus obras utilizaba un guión. En esta obra, Gaudí utiliza este libro que se acababa de publicar, La Atlántida, de Verdaguer. Gaudí tuvo mucha relación con Jacinto Verdaguer, un cura muy especial que era el párroco de la familia Güell, pero al mismo tiempo era un señor que vivió en el palacio, era el párroco de Güell, vivió en la finca Güell, vivió en el Palau Güell, que es la obra que hoy, a pesar de que no es parte del manifiesto, como yapa, como regalo, traeré imágenes de ese palacio, si el tiempo nos permite, creo que podremos explayarnos un poquito en el Palacio Güell, que es donde vivió también Jacinto Verdaguer. Aquí tenemos una dedicatoria de otro de los libros, y este libro es muy interesante porque de alguna manera nos explica la historia del Jardín de las Hespérides, que es la historia de este dragón, y es una de las hazañas de Hércules. En esa época Gaudí y Verdaguer estaban muy apasionados por estas hazañas, porque realmente ellos mismos estaban haciendo hazañas hercúleas al realizar estos dragones, estas piezas de herrería maravillosas, que de alguna manera reflejaban, si ven en esta pieza el alambique que Gaudí traía en su inconsciente, y de alguna manera para mí esto es una pieza que me abrió el mundo de Gaudí. Yo tuve la suerte en el año 79, recién llegado a Barcelona, de que el profesor Bassegoda me encargue la restauración de esta cabeza de dragón, que fue el primer trabajo
que hice sobre Gaudí y lo que me, de alguna manera me abrió la puerta a ese mundo enorme que todavía no se me termina y que me perseguirá toda la vida, es evidente. Entonces yo tuve la oportunidad de estar 3 días metido dentro de la cabeza de este dragón para cambiarle la lengua. Si miran en la primera imagen, es una lengua de una sola plancha de metal, y en el original que vemos en el centro, era una lengua bífida, una lengua de dragón-serpiente, y ahora en la última imagen ven la que yo coloqué ahí, y es la que está ahí desde hace casi 40 años. Y aquí vemos también como el Art Nouveau, como el modernismo, como el Jugendstil, como está reflejado en esta finca, que también es de 1883, y una simple puerta que nos ha costado dibujarla muchísimo, porque es muy sencilla y al mismo tiempo muy compleja. Y entonces nos muestra que Gaudí ya estaba creando ese movimiento. Gaudí en esa época investigaba sobre las escaleras, las chimeneas, todo lo que para él era importante en la arquitectura. Y de hecho, todo lo que es importante en la arquitectura es lo que va a marcar cómo, hasta qué nivel de profundidad tiene un arquitecto en una obra. Esto que vemos aquí es una simple escalera que sube a la terraza de esas caballerizas, simplemente para limpiarla, para cuidar las tejas, para cuidar el espacio superior. Gaudí, teniendo una finca de casi 90 hectáreas, hace aquí la escalera más pequeña que se puede realizar. Basado en este dibujo de Viollet-le-Duc, Gaudí quiere probarlo. No se conforma con verlo en el dibujo y realiza esta escalera que aquí vemos en la parte derecha. Es una escalera muy incómoda, mide 45 centímetros de ancho y realmente hay que entrar con el pie adecuado para poder subir la escalera o bajarla de manera adecuada. De hecho, el profesor Bassegoda se cayó 2 veces de esta escalera porque la subía y a veces ya con la edad tuvo problemas. Es una escalera compleja. Gaudí estaba probando lo que podía hacer, podía haberlo hecho mucho más grande, pero decidió probarlo y hizo esta otra que vemos aquí en madera con el mismo juego. Esta está dentro del picadero, dentro de las caballerizas, y otro de los elementos que para mí me marcó básicamente el empezar a estudiar la arquitectura de Gaudí fue esta chimenea. Como estamos dando esta conferencia y la mayoría son argentinos y saben lo que es un asado, un día me invitaron a hacer un asado argentino para un grupo de profesores y de entusiastas y de gente que visitaba la Cátedra Gaudí hace muchos años, y entonces yo pensé, bueno, vamos a hacerla en el jardín, el asado argentino. Me dijeron, no, lo vamos a hacer en la chimenea. La chimenea tiene una boca muy pequeña, esta chimenea, tiene una boca muy pequeña. Yo pensé, bueno, se va a llenar todo de humo, va a ser un problema. Me insistieron y yo llegué ahí con la leña y el carbón muy temprano a la mañana, porque era un compromiso para mí hacer este asado, y me encontré con que se hizo el fuego, se hizo el asado, no salió ni una sola chispa, no salió nada de humo. Realmente me pude lucir gracias a la chimenea de Gaudí. Otro de los elementos importantes de esta finca es que aquí nace el famoso trencadís de Gaudí, el famoso rotura de mosaico que él por primera vez en toda su vida utilizó para tapar esta junta de mortero de cal, que de alguna manera era como embellecer la pobreza del ladrillo, la pobreza de la cal, con este elemento. Y lo utiliza en estas chimeneas, que eran las que dan salida de humo,
en donde Gaudí se muestra realmente que empieza a probar cómo funciona el humo. En la foto que vemos abajo, vemos a Encarna, una gran amiga que vivía en esa casa cuando era la casa de los porteros, y que vemos, esto nos permite dar la escala, ver la escala de estas chimeneas. Estas chimeneas son piezas realmente arquitectónicas impresionantes y están en la parte superior de unas simples caballerizas. De la misma manera que para Gaudí es importante el movimiento del fluido del agua, el suelo de estas caballerizas, de este picadero, es lo que estamos viendo aquí, y lo que estamos viendo es un sumidero. Es una pieza de 60-65 centímetros de diámetro, un sumidero que, donde Gaudí coloca su firma nuevamente y la firma de Güell. Y es tan importante esto que está realizando Gaudí, que en la entrada, junto a la firma, coloca un naranjo, que es el naranjo de las piezas de oro del Jardín de las Hespérides, y coloca hojas de antimonio. O sea, parte de lo que él, Gaudí, ve en ese libro de la Atlántida está reflejado en el mito, en esta arquitectura. Y ahora hablaremos del Capricho de Comillas, que es la tercera obra donde Gaudí de alguna manera nos está expresando lo que para él es importante en la arquitectura. Y esta es una obra donde, como ya lo dice, el capricho era un capricho para un soltero, no era una casa para una familia como la casa solariega de la casa Vicens, sino que es el capricho de la casa de un soltero. Entonces tiene otro sentido la vivienda para Gaudí en este momento. Entonces esta obra es una obra de luz y sonido, es una obra en donde él coloca el girasol como símbolo, que también ya aparece también en la casa Vicens, pero aquí domina la obra porque es el movimiento del sol reflejado en cada una de las fachadas de este edificio. Las vistas que tiene el Capricho de Comillas son algo impresionante, porque está viendo el Palacio de Sobrellanos, está viendo la iglesia episcopal, está viendo el mar, está viendo la montaña, está viendo, aquí ven una planta de este edificio, y si observan la ubicación en el terreno, él ubica una terraza en un sitio, hace una sola habitación, realmente es para un soltero, entonces no necesita dormitorios, pone una gran galería, un gran invernadero. Iremos viendo, tenía un terreno muy estrecho, muy alargado. Todavía no sabemos si Gaudí estuvo a ciencia cierta, no conocemos los viajes que hizo Gaudí a Comillas, pero yo estoy absolutamente seguro de que sin Gaudí, solamente con Cascante, que fue el arquitecto que lo ayudó, sería imposible haber hecho esta obra, tener una dimensión clara de esta obra. La ubicación es perfecta, la manera en que pega el sol en cada una de estas fachadas es absolutamente estudiado. Es una obra alargada, diferente de todas las demás, donde la musicalidad que coloca Gaudí en las ventanas solamente lo podría haber hecho pensando en los pájaros que rodean este edificio. Aquí tenemos algunas imágenes. Yo he estado hace muy poco tiempo visitando esta casa, y cuando uno se sienta en uno de esos balcones, realmente no se quiere levantar más, está muy a gusto, se quedaría conversando con la persona con la que está en ese balcón, y hace un balcón le permite estar a una hora del día, el otro balcón a otra hora del día. Después podemos subir a este torreón, a este especie de mirador, de alguna manera, que podría ser de cualquier mezquita de África o de Europa. Es una pieza realmente como para rezar, como para
sentir el movimiento musical. El movimiento musical está reflejado en, miren las vistas que tiene esta finca, realmente es magnífico. La entrada la ubica de una manera muy especial, la ubica al final del edificio. Cuando ahora nosotros lo visitamos, entramos por la fachada posterior y tenemos que dar casi toda la vuelta para poder entrar en el edificio. O sea que de alguna manera nos obliga a recorrer el edificio hasta que entramos por estas columnas. La sensación es que entramos en un templo, en un templete. Está adornado con estos pájaros y estos palmitos que vuelve a reproducir aquí. O sea que realmente Gaudí es que está expresándonos la musicalidad en estos elementos de hierro forjado, de hierro fundido, perdón, que hay encima del minarete. Y las ventanas, aquí lo tenéis, el hierro fundido, que se usa para los capiteles, realmente una figura muy moderna, y esta figura que parece una clave de música. Y volviendo a las chimeneas, como en cada uno de los edificios, cuando vuelva a hablar, ahora hablaré del Palau Güell, también hablaré de las chimeneas, cuando hable de la Pedrera hablaré de las chimeneas, cuando hable de la Casa Batlló hablaré de las chimeneas. No podré dejar de hablar de las chimeneas porque es algo que Gaudí en todas sus obras, se expresa el movimiento del humo y sobre todo observa cómo se mueve el humo en ese terreno. Para Gaudí es muy importante el saber cómo se van a mover los fluidos dentro del edificio. El agua, el aire, el viento, el humo, todo hará que el edificio esté vivo. Y entonces él, por un lado, esconde las tuberías y por otro lado las hace visibles. Bueno, aquí tenemos esto que vuelve a repetir en diferentes obras, que claro, hace que uno no tenga que sacar una silla cuando se va a sentar en el balcón. Uno va al balcón y se sienta, simplemente observa, pasea, conversa, disfruta del momento. Tanto disfruta que para Gaudí y para el señor de Quijano, el propietario de este edificio, que le gustaba mucho la música, en las vidrieras coloca unas campanas que van a hacer música y luego pone estos elementos casi surrealistas de un pájaro tocando el órgano o un insecto tocando el violín, o mariposas en las vidrieras, dragones en las chimeneas, y vemos un espacio absolutamente luminoso, limpio. Aquí vamos viendo el estado actual de este desván, y ya, como no me quiero extender mucho más, voy a dar la chapa, que yo digo, o sea, la obra que no pertenece a este principio, pero que de alguna manera está muy cerca porque tiene que ver con Güell, es su palacio, es un edificio que aconsejo a quien visite Barcelona que venga a ver, porque aunque se haya perdido este dibujo de la fachada que vemos aquí, este Hércules maravilloso de la fachada lateral, este jardín que hace que de alguna manera Güell compre el aire del edificio vecino. No puede comprar la casa entera, pero entonces compra el espacio aéreo que le permite dibujar ese Hércules ahí. Y vemos, voy a ir pasando imágenes de las puertas, vistas por fuera, vistas por dentro, el hecho de poder controlar el edificio desde este espacio de entrada, este pájaro que seguramente fue forjado casi por las manos de Gaudí, porque la expresividad que tiene no es la expresividad
hecha por un herrero, sino que es la expresividad hecha por un escultor, que Gaudí de alguna manera, aunque era arquitecto, también era escultor. Aquí lo vemos al conde Güell en su escritorio. Este edificio es magnífico porque tiene espacios, rincones, es un edificio pequeño, pero tiene espacios maravillosos que nos demuestran que Gaudí estaba en todos los detalles. Aquí vamos viendo, por ejemplo, esta piedra que tapa el órgano, al organista, y que parecería que fuese una cortina y es hecho de piedra. Aquí vemos ya el Art Nouveau ya nacido totalmente, pero al mismo tiempo vemos un edificio casi medieval, un edificio con detalles. No se olviden que esta casa todavía utilizaba lámparas de gas, no había luz eléctrica, por lo cual la iluminación de este edificio y este Hércules, de alguna manera casi oscuro, pintado así, llevando una antorcha, llevando un tronco encendido y desnudo, era un elemento que para 1888 debe haber sido absolutamente surrealista. De hecho, fue censurado, fue pintado, en las fachadas desapareció. Por suerte quedó esta pintura en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, de menor tamaño que el mural, pero que nos muestra exactamente lo que Aleix Clapés quería que haría ser ese edificio. Cuando visitéis el terrado del edificio, que ahora se puede visitar, no os olvidéis que las chimeneas, las 20 chimeneas que hay en el terrado, no son de Gaudí. Son de Gaudí en la forma, pero no en el color. La última restauración que se hizo de este terrado hace que todo el mundo piense las chimeneas de Gaudí. En realidad son chimeneas hechas por artistas plásticos en el 2002, y entonces de alguna manera modifican la idea que tenemos de Gaudí. Para concluir, para dar tiempo a que me puedan preguntar cosas, mostrar que para Gaudí la estructura y la decoración van juntas. Por eso la estructura que vemos en esta torre, que nos permitirá entrar la luz a la sala principal y que dará la sensación de que estamos en un verdadero palacio, nos hace ver que toda la arquitectura de Gaudí, como vemos aquí en esta capilla con esta pintura, toda la arquitectura de Gaudí tiene un componente estructural, pero al mismo tiempo tiene un componente decorativo. Desde el sencillo lavabo, traído desde, en algunos libros dice que de Francia, yo creo que viene de Inglaterra, o estos grabados en los sillones, Gaudí está ya creando no solamente el modernismo, no solamente el Art Nouveau, sino que está trabajando delante de todo. En estas vidrieras vemos unas vidrieras absolutamente cubistas. El cubismo no va a nacer hasta muchísimos años después, con Picasso, Juan Gris, Braque, muchísimos años después. Gaudí, sin embargo, ya en esto se anticipa. Vemos que utiliza elementos de la cultura egipcia, vemos elementos realmente innovadores. Aquí, para terminar, vemos la vista de este espacio por abajo y por arriba. Y para concluir, simplemente decir que el próximo día, como hablaré de muchas obras, mostraré muchas obras, pero todas así, con pequeñas pinceladas. Pero por si quieren irse preparando, hablaré del Palacio Episcopal, de las Teresianas, de Tánger, de Botines y, bueno, y de todas estas que ven aquí, pero no me pidan que hable del Hotel de Nueva York, que es una obra que no existe. Hablaré de la Capilla de Rancagua,
si hay algún chileno interesado, porque sí que había un pequeño esbozo de Gaudí que regala para que se pueda construir la capilla de Rancagua, pero el hotel de Nueva York no existió, a mi entender. Y si alguien me demuestra lo contrario, yo estaré encantado. Por eso lo pongo en rojo. Y con esto le doy pie a... Dejo de compartir pantalla, si les parece bien, y doy pie a que me preguntéis lo que el tiempo nos permita. A ver cómo... Gracias más por tu exposición. La verdad que la hemos disfrutado con todos. Santi, ¿se escucha bien? Bájalo un poco más todavía, ponlo lo más lejos que pueda. Entonces, vamos a hacer una cosa, porque claramente hay un problema de... Vamos a hacer uso del audio de mi notebook, que es más sencillo. Luis, una consulta, yo arrancaría con la siguiente. Habitualmente se habla del lado no, del uso de todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Y no te puedo oír bien. Paula, por favor, no sé, o cambia algo porque no se te oye. Perdona, A ver. Si bajas el sonido, quizá no sé, o separa el teléfono, porque está acoplado totalmente tu sonido, perdona, Ahora sí. Hola, hola, hola. No. A ver, Santiago, quizá puede hacer. ¿Me escuchas bien, Santiago? Escucha distorsionado. Es en el Zoom mismo, tienes que bajarle el volumen. Ahí hay una opción de configuración y a mí se me oía bien. Un poco, por lo menos al 60%. Debe estar como. Sí, Luis, se te escucha perfecto. Vale, sí, vale. Luis, perfecto. Paula también. No, yo a todos los demás, menos a Alejandro, los he oído. Es una cosa para no inferir. Pau, ¿puedes arrancar con la primera pregunta del Brain? ¿La tenés ahí a mano? Sí. Bueno, pregunta Paula Frigo. Si hay alguna bibliografía del modernismo catalán que esté online y nos pueda recomendar o facilitar. Hay muchísima. Lo que pasa es que no puedo recomendar nada. Primero, por ejemplo, la Wikipedia es muy completa, pero tiene errores. Me han pedido, estoy en colaboración con la Wikipedia para corregir errores, pero es un trabajo enorme. Hay una cantidad muy grande de bibliografía por internet. La mayoría es correcta. O sea, se puede encontrar toda la información de todo lo que yo he explicado. Por eso puse en rojo la línea del Hotel de Nueva York, porque es mi gran discusión explicar de que no existe nada real de eso, y sin embargo se va difundiendo, y hay otras obras de Gaudí que no se, de las cuales ni se habla ni se muestra. Pero sí, para una consulta general tiene abierto enormes cantidades de páginas que se pueden consultar y que pueden encontrar, y es cuestión de la investigación, requiere de encontrar el hilo, ir viendo una tras otra y consultando. Es imposible abarcarlas todas, pero entonces recomendar una, por ejemplo, hay la página, si buscan la historia de la vida de Gaudí, yo busco siempre a mi amigo José María Tarragona, que es el biógrafo que más preocupación ha tenido por explicar la biografía de Gaudí. Y entonces digo esto por si alguien quiere saber a cosas de su vida, de su infancia, de tal, ¿no? Del año tal, está bastante bien documentado. Pero hay muchas más que, aparte de esas, que están bien. Yo quería contestarle algo a el que me preguntó fuera de pantalla Alejandro, y que creo que no he completado en mi conferencia, que Alejandro me preguntaba
si este tema del divorcio en el Art Nouveau, si había divorcio entre estructura y decoración. No sé si es esa la pregunta que Alejandro me quiso hacer el otro día, pero intentaré explicar que Gaudí los casa. Gaudí, para Gaudí es muy importante que la estructura y la decoración sean un solo elemento. Los demás modernistas intentan disimular la estructura y entonces ponen la decoración para tapar la estructura. Gaudí, al contrario, le encanta mostrar lo eficiente que trabaja en la estructura e incluso hace lucimiento de la estructura. Y entonces pone la decoración como parte de eso. Y hay otro elemento que también me gustaría destacar, que es que los demás modernistas copian a la naturaleza, mientras Gaudí lo que hace es intentar que sus edificios nazcan como nace la naturaleza, o sea, se vayan creando como hace la naturaleza, o sea, de una semilla se va convirtiendo en un árbol. Pero él pretende que su arquitectura esté viva como está la naturaleza, o sea, él es tan ambicioso, él pretende ser Dios y que su arquitectura sea como la naturaleza. No es copiar, no es poner un pájaro, poner una... Cuando pone un pájaro es como el caso de Comillas, que pone el pájaro tocando un piano, de una manera surrealista. Pero si no, no pone un pájaro, una flor, intentando copiar la naturaleza como hacen los demás modernistas, sino que lo hace de alguna manera como si el pájaro es parte del edificio. No sé si Luis, te he contestado. Luis, a ver ahora. Perfecto. ¿Vamos bien ahora? Ahora sí, venga. Perfecto. Venga. Pido disculpas. Nada, es mío, nada. Es mío el tema. No es de nadie de los chicos de sonido, es mío. Sí, un poco Luis, yo iba a arrancar por ese lado, la diferencia del uso de la naturaleza entre Gaudí y el resto de los arquitectos. Ya las contestado, básicamente Gaudí tiene todo un estudio de esa naturaleza y de la estructura propiamente de esa naturaleza. Allí va mi... Solo añado una pincelada, que sí. Para Gaudí la preocupación de cómo funcionan las fibras de una madera están en la puerta, están en la silla, están en la viga del edificio, porque en la casa Barrió él se preocupa de que las vigas tengan la fibra de la manera adecuada para soportar el peso. O sea, para Gaudí el edificio es naturaleza. Es simplemente eso. Pero no sé, debe haber otras preguntas, me imagino. Sí, una pregunta muy interesante porque tiene que ver con lo que vos sos. Vos sos un escultor, sos un restaurador. Entonces, viendo lo que era el portón de la finca Well, viendo el portón de la finca Well, preguntaban, primero, ¿por qué el cambio de esa lengua de dragón? Si había tenido alguna justificación en sí o solamente porque alguien tomó la decisión y punto. ¿Qué podías aportar vos de eso? Mira, en las fotografías de los libros de los años 60 y 70 aparece el cambio de lengua. Se había perdido, se la habrían robado, estuvo abandonada la finca muchísimos años, aunque está en una de las zonas más importantes de Barcelona, pues estuvo abandonado porque Gaudí estaba dejado de la mano de sí. De hecho, la finca estaba en un proyecto de demolición que los propietarios, que es la Universidad de Barcelona, propusieron y desaparecería totalmente y por dejadez quedó abandonada hasta que el profesor Bassegoda la empezó a restaurar. Y entonces yo no sé en qué momento apareció esa lengua de plancha, que era muy endeble, era como una lata que tenía puesta ahí, y que el profesor Bassegoda, cuando lo conocí,
Lo primero que me dijo a los 15 minutos, me dice, ¿usted se atreve a cambiarle la lengua a este dragón? Y ahí fue mi apertura al mundo de Gaudí. Entonces, para mí me había tocado la varita mágica, como yo tenía la sensación que expliqué el otro día, de que Gaudí y Leonardo eran... Entonces, el que un argentino escultor, restaurador, que llegaba a Barcelona muy joven buscando trabajo, le digan, aquí tienes esta puerta, y él me dijo, mire que es muy importante y no me la destroce. O sea, tuvo desconfianza de mí. Y para mí era una responsabilidad enorme, y bueno, y ahí está, la lengua, ya todo el mundo puede, la que sale en las fotos desde el año 79, 80, en todos los libros, es la mía. Entonces, bien, después lo... Acá tenemos una consulta de Viviana Juliá, que me parece interesante como para ampliar lo que dijiste hace unos instantes. Dice, me gustaría que amplíe sobre la influencia árabe en sus obras. Bueno, no es solamente árabe, es de todo Oriente. Cuando se crea el modernismo, cuando se crea el Art Nouveau, como no había en qué basarse, porque Gaudí no tenía... Entonces Gaudí lo que miraba eran libros de los viajeros orientales, que los viajeros que habían viajado a Oriente en el siglo XIX. Y como no sacaban fotografías, hacían dibujos de gran tamaño de los monumentos que ellos visitaban. Por ejemplo, el tren Cádiz nace de que en las tumbas de Vietnam... cuando moría una persona se rompía la vajilla y se pegaban los platos rotos y las tazas rotas en la tumba del muerto en señal de duelo. Y Gaudí seguramente vio algún libro con alguna imagen de estas tumbas y él se inspiró en eso para crear su propio estilo. Entonces, el Art Nouveau no había nacido, pero tenía que nacer en base a algo. Y lo que los arquitectos de la generación de Gaudí miraban como grandes monumentos era todo lo que ocurría en el norte de África y sobre todo todo lo que ocurría en Japón, en la China, pero que aquí en Barcelona llegaba a cuentagotas porque no había información. Entonces miraban libros, miraban... claro, no había internet, no había cine, no había nada para ver cómo eran las construcciones. Entonces miraban estos libros y en base a esto y fotografías que había, las primeras fotografías que se sacaban, pues en base a eso nace el Art Nouveau. Y a partir de ahí, claro, ya cuando se expande en Europa, ya todos ven lo que estaba haciendo toda esta gente. No sé si lo he explicado bien. Perfecto, perfecto. Mira, tenemos una pregunta acá que dice, ¿cómo estaba compuesto su equipo de trabajo? Tal vez es un poquito amplio porque tiene que ver con profesionales y tiene que ver con gremios. Amplíala con tu respuesta como vos gustes. El grupo de trabajo de Gaudí. Sí. Bueno, él era el jefe o el director de orquesta, después había... dos o tres o cuatro arquitectos según la obra que lo rodeaban y que de alguna manera, por ejemplo, Berenguer es la mano derecha, Jujol es la mano derecha, según el ámbito donde se van a mover, Gaudí de alguna manera va cediendo trabajo a los diferentes arquitectos y luego hay los delineantes, los escultores, los diferentes gremios, los herreros, pero que trabajan durante toda la vida con Gaudí. Es muy interesante porque los mismos operarios van envejeciendo con Gaudí. O sea, una vez que él ya sabe, tiene sintonía con algunos de las empresas que le trabajan, toda la vida trabajan. De hecho, hay algunos que ni siquiera hacían publicidad porque tenían trabajo con Gaudí toda la vida. O sea, era su único cliente. Pero no es la mayoría de los casos, pero a algunos será ese caso. Y bueno, todavía no sabemos ni la mitad de lo que ocurría en esos casos. O sea, nos gustaría tener más detalles, pero tenemos lo que tenemos. Muy bien, muy bien. Acá Julia Farías dice, ¿cuántas obras
proyectó y cuántas se realizaron? Es muy difícil hacer la cuenta exacta. Tenemos documentadas 93 obras, pero algunas son, por ejemplo, mobiliario, otras son proyectos. Edificios son unos 20 y pico edificios, pero hay obras como las del Palau de Plegamans y Caldas de Montbui, que es una obra de ingeniería hidráulica, que es difícil catalogarla como, como edificio, aunque se construyó. Por eso es muy difícil hacer, no tenemos el catálogo completo como nos gustaría tenerlo. Ya sería importante que si algún día hay una Fundación Gaudí con cara y ojos, se haga un catálogo completo, bien, bien documentado y bien separado por parcelas, como bien se tendría que hacer, que no se ha hecho. Mira, volviendo a un punto que vos hablabas antes del uso del Trencadís, Marga Kurt, espero haberlo pronunciado bien, dice, ¿cuándo comienza Gaudí a incorporar el Trencadís en sus obras? En la finca Güell, en 1883, él pone esto que yo he mostrado entre los ladrillos, y ahí nace el Trencadís, porque ahí ve, él descubre que lo puede usar para hacer formas curvas. La manera de revestir formas curvas es rompiendo la cerámica, y a partir de ahí le permite hacer prefabricados, porque pone el Trencadís en un molde, pone la cerámica rota en un molde con formas, y a partir de ahí le pone mortero y ya hace un prefabricado, lo cual le permite correr bastante, que ya lo explicaré cuando lleguemos al Parque Güell, que es la expresión máxima del Trencadís de Gaudí. Bien, bien. Bueno, Luis, creo que hemos hoy... Debe estar cansada la gente de oírme. Sí, hemos desarrollado un lindo módulo con obras que habitualmente más mencionadas de él. ¿Qué se viene en el próximo módulo, Luis? Bueno, pues toda la lista que he puesto, que es la arquitectura modernista. Haré unas pinceladas de cada uno de los edificios que ya vieron, la lista es muy extensa, pero es lo que cronológicamente le corresponde y es lo que la mayoría de la gente conoce de Gaudí. Y entonces, como la mayoría de la gente lo conoce o puede investigar a través de internet, el Parque Güell, la Pedrera, simplemente daré algunas pequeñas pinceladas de cosas que pienso que se conocen menos, pero que abarcarán todas esas obras. O sea, la próxima vez será extensa en cantidad de obras, pero pocos detalles de cada una. Así que sí, vamos a recordar que el próximo módulo, que es el módulo 3, nos tomamos prácticamente un mes de distancia, y el próximo módulo es el 24 de octubre. Es el 24 de octubre, para que todo el mundo esté informado por este medio, al margen de que les haya llegado la comunicación, y es el módulo 3, como vos bien explicabas. Bueno, básicamente darle las gracias a todos y disculpas por el tema del audio. Gracias Santi, gracias Jan, gracias Pau, gracias Pancho por estar allí, Fernando. Y bueno, nos volvemos a ver en un mes con el módulo que darás, Luis, allí también nuevamente desde Barcelona, y espero disfrutarlo como disfrutamos los dos primeros. Si quieren, durante este mes pueden ir haciendo preguntas por mail y yo las barajaré para contestar el día 24, hacer una síntesis de esas preguntas. Perfecto. Gracias a todos por vuestra presencia. No, gracias a vos, Luis. Gracias por todo lo que nos diste. Gracias a todos. Y bueno, Santi, todo tuyo. Thank you.